Esto es una gestión institucional, se hace cada 2 años la renovación de autoridades. La presentación de las listas fue el 2 de octubre, porque durante el mes de octubre es cuando son las elecciones. Fue lista única la que presenté, con un equipo de trabajo, que somos todos conocidos, viejos conocidos. Y bueno, vamos a continuar con la gestión que está llevando hoy en día Walter. Y siempre el norte nuestro es la causa Malvinas. Así que, y después iremos viendo las diferentes situaciones que se vayan presentando. La lucha nosotros no la dejamos, o sea, seguimos combatiendo para recuperar Malvinas. Así que eso sigue y va a seguir así por los años. Una de las ideas es la convocatoria a los hijos de los veteranos, porque ya nosotros ya estamos muy, muy de vuelta, muchos ya nos estamos yendo, entonces tenemos que dejar la herencia, y la tienen que tomar los hijos de los veteranos, o sea, en principio. ¿Y esto cómo sería? ¿O todavía está en análisis esta incorporación de los hijos? Bueno, por ahora es un proyecto. Hay que hacer una modificación del estatuto, o sea, yo con mi equipo de trabajo ya estamos preparando esto, o sea, cómo sería la redacción del estatuto con la modificación para poder ingresarlos. Hoy en día solamente son socios activos del centro aquellos que somos veteranos, ¿sí? Así que vamos a ver la modificación del estatuto, cómo se puede hacer. Estamos haciendo, ya tenemos un borrador prolijo, vamos a consensuarlo con la parte judicial, con IGJ y demás, para que se haga todo prolijo y sea correcto y sea transparente fundamentalmente para la incorporación de los hijos. En cuanto a lo que tiene que ver con su figura como presidente del Centro de Excombatientes, bueno, ¿cuándo va a estar asumiendo efectivamente este cargo? Bueno, la asunción es el 1 de diciembre. La gestión inicia el 1 de diciembre, mi gestión inicia el 1 de diciembre del 2017, finalizando el 30 de noviembre de 2019.